conocías una vez, estaba en el Martín Fierro una vez. Yo estuve en el Martín Fierro un par de veces. Me decís que gustó conocerte, me quedo en Martín Fierro. Me saludabas y todo. Pero bueno, lo que pasa es que te saludaba frente a cámara, no es lo mismo. Ya sé. No es lo mismo saludarte de frente a cámara que... No vas a ver ninguna cámara, porque están todas con los taris tapados, así que no vas a saber cuál te está grabando. ¿No vas a ver nada de nada? No, va, sí, espero que algo sepas, pero no sé si... Sí, algo sé. No sé si será lo que necesitas, pero algunas cosas sé. A ver, ¿qué cosas sabes? ¿Qué cosas sé? Sí. Te metiste sola, jódete. Lo sé. Eso es lo que sé. Generalmente lo hago. Y trato de saber cuáles son las cosas que quiero, aunque a veces es un poco difícil. Pero cuando se hace difícil, trato de ver cuáles son las que me hacen feliz. Y eso se hace mirando. ¿Pensás que es difícil en serio saber las cosas que uno quiere? A veces sí, cuando uno está... Y porque cuando uno está tan rodeado de gente, con tantas cosas que se dicen y que se hacen, a veces uno se marea, es inevitable. El medio es un poco agresivo, pero... El medio es una mierda, sí, ya sé. ¿Qué es? Yo soy una dama. Perdón. El medio es estiércol. ¿Está? ¿Te gusta? Una mierda, está bien. Ok. No, pero lo que digo es que uno creo que sabe lo que quiere porque es cuestión de sentirlo. Si uno tiene hambre, come. Si uno tiene sed, toma. Si uno quiere hacer algo, va y lo hace. Uno sabe lo que quiere. Lo que me parece es que uno quiere desconocer lo que quiere, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que cuando hay tanta gente pendiente de uno, es un poco difícil olvidarse de eso y hacer todo lo que realmente uno quiere. Y creo que tiene que ver con la valentía. ¿Qué gente pendiente de vos? ¿Qué gente está pendiente de mí? Bueno... ¿Qué? En lo personal, gracias a Dios, tengo gente que está pendiente de mí, más allá de lo que haga profesionalmente. Está bien. En el plano profesional, que tiene que ver con el medio. Yo te escuchaba y estabas como rodeada por 6.000 personas presionándote, ¿me entendés? O sea, estabas no son 6.000, pero hay mucha gente que presiona. No mal, creo que cada uno trata de que todo el mundo quiere que seas como ellos quieren que seas. Es que en realidad cada uno trata de cuidar su negocio. Yo lo que trato de explicar es que yo no soy un negocio, yo soy una persona. Y que mientras haga las cosas que... me salgan del alma, todo va a ser un buen negocio. ¿Y te bancás cagarte en eso? De hecho, lo hago. Y a veces me equivoco. No das mucho la impresión. Das la impresión de una chica obediente. ¿Sí? Sí, claro. Trabajar conmigo. ¿Qué quieres que haga? No sé, podías producir algo. Sé que sos un buen productor. Toco el banjo. No, bueno, pero músicos tengo y tengo muy buenos, y te van a matar los chicos si te escuchan. Pero podrías producir algo. Sé que los otros hacen muy bien. No soy productor. Bueno, yo vine acá en realidad justamente a buscar eso. Ahora me decís que no. ¡Qué acelere que tiene esta mina! Es muy impresionante. Pará un poco. Pará de hablar todo el tiempo rápido. Pará un poco. Tenemos un rato largo. En serio. Sin hablar, sin decir nada. ¿Por qué? Todo al principio. No, esa es la idea. No, tampoco esa es la idea. Decir lo que tengas ganas, está todo bien. Esto no mata a nadie, es solo televisión. Es solo televisión. Sí. Y estás presionada por mucha gente que no, te está jodiendo. No, yo no digo que estoy presionada, No, pero en realidad empezamos hablando con... hacer lo que uno quiere y que a veces no siempre es fácil. Cuando se es público. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y yo te decía que sí, intentaba hacer siempre lo que quería. Lo que pasa es que inevitablemente cuando uno vive en sociedad hay un montón de cosas que tiene que tratar de aceptarlas y modificarlas. Y creo que eso tiene que ver con la comprensión y con el crecimiento. Yo hace unos años era una pendeja así, que siempre, y esta es la que tengo, la tengo para laburar. Pero por eso sos quien sos, porque eras así. Creo que sí, y porque lo sigo siendo, lo que hoy estoy aprendiendo mucho a escuchar. Y aceptar cosas que quizás no me gustan tanto, pero tratar de buscarles el lado positivo de la situación. ¿Qué no te gusta escuchar de lo que dicen de vos? ¿Los que laburan conmigo? Ah, ¿también te ves esa información? No sé si tengo la correcta, o por lo menos la que quieren demostrar. Eso es bueno. ¿También sabes lo que piensan de vos los que trabajan con vos? Si te ríen los teléfonos, ¿no? Escucha. No, pero alguien te habrá dicho, sí, qué sé yo, uno siempre se entera de lo que dicen de uno. No de todo, qué sé yo. Gracias, a mí me encanta, yo soy tan inseguro, me encantaría. ¿Te gustaría enterarte de todo? ¿Qué? Ser un hombre invisible primero para entrar a un vestuario. Una mosquita, ¿no? ¿Entrar a un vestuario de mujeres o de hombres? No, entró el vestido de chica. Bueno, no sé. ¿Cómo no? No, está todo bien. A mí me encantaría entrar a los dos, sería interesante. Y no sé ¿Un vestuario de tipos? Si me gustaría entrar a un vestuario de tipos. A mí no me gustaría entrar. No, a vos que te gustaría entrar a un vestuario de chica. Y lo que pasa es que las mujeres también se fijan mucho en las mujeres. Entonces entrar al de hombres se entiende y el de las mujeres también se entiende. Ajá. Más que el de los hombres. No me quiero olvidar de quién estás escapando. No me estoy escapando. Cuando no me empezaste a responder. ¿Pero cómo voy a venir acá a escaparme si estoy...? Está todo bien. ¿Qué sabes de lo que dicen de vos? Esa es la pregunta. Bueno,
¿Profesionalmente hablando o personalmente hablando? ¿Qué te sirve más? ¿A vos qué te sirve más? Lo que vos quieras. A mí me da igual, o sea, vos decís, si yo acá quiero que vos muestres a Natalia Oreiro cantante, me importa un pomo. Actriz, nada, vos sos una chica uruguaya que cumplió 24 hace poco. Sí, el 19 de mayo. Está todo bien, bueno, yo quiero hablar con ella. Toc, toc, toc. ¿Estás ahí? ¿Qué sé de qué dicen de mí? Sí. Sé que hay gente que... está contenta, muy contenta. No, no sé. No, me hace mal a la garganta. Hace bien, se descubrió hoy a la mañana. ¿Estás loco, vos? ¿Qué descubrió hoy en la mañana? Científicos de Illinois en un laboratorio descubrieron que se vio fumar y le están dando a los bebés cigarrillos negros sin filtro. No sé si sabrán de ustedes, se escuchan la risa de afuera. Es un mentiroso. Te voy a contestar. Sé muchas cosas que dicen de mí, pero creo que hay más de la que gente no. La gente da odio, la gente da odio. Ah, ¿qué eso es lo que querés, vos lo que querés sacar la de gente, mí, lo feo. Vos sí que querías conocer a la chica uruguaya. Te estoy agarrando el micrófono y el sonidista me está odiando. Esta de acá. Escuchame. Vos querés, querés buscar lo feo. No lo vas a conseguir. No, yo quiero que me repitas una y otra vez todos los estereotipos que dijiste de que te empezaste a sentar acá. Lo que pasa es que yo para laburar muchas veces sería más fácil para la gente que yo dijera todo sí, 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 sí. No sé si los resultados serían los mismos. No digas que sí. No, no, bueno, porque sí, obvio. Todo no, el mundo... es que a mí me escribieron una canción que dice que sí, entonces la gente piensa que estoy todo el tiempo igual. Pero no es así. Yo soy una mina que se juega por lo que hace y que... una de las primeras leyes que tiene es la valentía. Desde que a los 17 años me vine del Uruguay con las dos manos atrás, porque básicamente así es como vine. ¿A los 17, a los 14, a los 16, a qué edad viniste? A los 17 me vine a vivir y desde los 15 que estaba viajando para hacer pruebas a ver si quedaba elegida en algún proyecto. Y entonces soy una mina... Disculpame, ¿te viniste acá a dónde? A Buenos Aires. ¿Pero que te viste una casa? No, el primer año viví en la casa de una señora de edad que se llamaba Alicia, que se supone que yo... bueno, que ella me iba a cuidar y terminé cuidando yo a ella. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada, era una señora grande. No, no, era una persona bastante especial. Lo que pasa es que si yo le decía a mis padres que no eran las condiciones óptimas que ellos habían pensado para su nena, bueno, me tenía que volver y básicamente sabía que tenía que quedarme. ¿Cómo convenciste a tus viejos de venirte? Lo que pasa es que yo laburo profesionalmente desde los 12 en Uruguay, como actriz. Bueno, grababa jingles cantados para la televisión, participaba en coros, estudio desde los 8 y de siempre. Les demostraba que esto era lo que quería. Para mucha gente debe pensar que sería más fácil o más artista o más vendible o más, no sé, más marketing que yo hiciera lo que los que supuestamente estudiaron para hacer. Lo que yo te dije hace un rato es que aprendí a escuchar de la gente que sabe. Y aprendí a reconocer mis errores, que a veces son horrores. Pero lo que no voy a cambiar es ser sincera. Y ser sincera tiene que ver con hacer lo que creo que tengo que hacer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Me siento muy bien. ¿Mm? Sí. Estoy conociéndome y creciendo. Y creo que voy bien. Voy por un camino de felicidad. Creo que todo pasa por ahí. ¿Está bien tu carrera o estás bien vos y tu carrera? ¿Están bien las dos cosas? No, a mí, o sea, básicamente mi carrera por supuesto que me importa y es una de las cosas más fuertes que tengo. Pero mi carrera va bien porque yo me siento bien, porque siento que estoy teniendo un crecimiento interno grande, que eso se nota en mi parte profesional. ¿Cuándo te da ganas de largar toda la mierda? Todo el tiempo. Ah. Acabo de conocer una chica que me decía que le iba bien. ¿Y qué tiene que ver? No, nada. ¿Por qué a vos te va mal? ¿En qué? En tu vida. No. ¿Y querés largar las cosas que hacer? Todo el tiempo. Acabo de conocer a un hombre que me dijo que le iba bien. ¿Qué? ¿Y entonces? Qué pendeja peleadora. Porque sí, soy peleadora. Soy bastante peleadora. Mafalda me decían de chica. Todo el tiempo estaba retrucando todo, 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 todo. Pero eso es la vida, ¿no? O sea, la vida no se trata de... La vida es ganas de regar todo, todo y la vida, tiempo. Claro, la vida es ganas de decir, loco, no me van como... La vida es de todos los jóvenes que están en este país que se quieren ir a vivir a otro país. Y todos los talentos que tiene este país están yendo. Eso es la vida de hoy. Y yo me tuve que ir de Uruguay, o sea, yo amo el Uruguay, pero profesionalmente lo que yo hacía no me iba. ¿No te podías quedar para la carrera de canción? No, no me podía quedar. Sí, podía, digo, de hecho hay muchos y muy buenos cantantes y actores en el Uruguay. El tema es que yo quería crecer. No, lo que estoy haciendo yo ahora no. Pero para la gente yo no me debería quedar en Argentina para hacer la carrera que estoy haciendo. Tienen razón. Pero yo quiero quedarme acá. ¿Por? Porque me gusta. ¿Qué te gusta de esto? Me gustan mis amigos.
Bueno, los podés llamar por teléfono. No es lo mismo. ¿Mm? Podría llamármelos de viaje, que generalmente lo hago. Yo soy del Río de la Plata. Sí, somos una trupe. Somos 28 los que viajamos para laburar y generalmente, al margen de que yo soy así carne y uña con lo que es mi banda, que gracias a ellos muchas veces me pude subir un escenario en momentos donde por ahí no estaba tan bien como estoy ahora. O sea, somos como una familia y así lo sentimos. Y en mi casa entran y salen, porque además tengo la sala de ensayo al lado. Viajo con amigos porque soy de las que cree que uno se puede dar cuenta de todo lo maravilloso que le está pasando cuando lo ve reflejado en los ojos de la persona que quiere. Estás todo el tiempo tirando de frases hechas. ¿Sí? Sí. ¿Quién las hizo? No sé. Algunas deben ser sobrecitos de azúcar, otras de almanaque. ¿Sobrecitos de azúcar? Otras para. De almanaque. Dame un... No hay ninguna, no, acá no dice nada. No son frases hechas, son cosas... Acá dice edulcorante dietético de bajas calorías. Eso es lo que tomás no vos. No suena muy romántico, ¿qué? ¿Eh? Eso lo tomás vos. Vos también, porque estás para no ir a un engordazo. No, yo tomo azúcar. No, no engordo. Yo soy igual. ¿Sí? Che, ¿y por qué ganas de irte a la mierda? A veces. No, yo no dije ganas de irme a la mierda, dije ganas de largar toda la mierda. ¿Cuál es la diferencia? Y que cuando uno se va a la mierda no precisamente tiene que largar de hacer lo que está haciendo. Ah, ok. Está largando ese lugar. Está bien. Y el lugar no es a veces el conflicto de la situación de por qué uno quiere largar todo. ¿Y por qué? Porque tengo... qué sé yo, pues a veces quiero ser una persona normal, aunque suene patético decir, a veces quiero ser una persona normal, Lena, no te equivocaste de carrera. No querés ser una persona normal, estás desde los 8 años tratando de hacer esto, lo lograste. ¿Y qué tiene que ver? Hay un montón de veces que yo quiero pasar desapercibida porque lo necesito. Ah, no, eso está bien. Todo bueno, bien. Y eso sí, lo necesito. Claro. Y a veces de repente estoy en algún lugar y siento muchísimas presiones. Ahora, ¿no te pasa que cuando nadie te dice nada decís, ay, qué pasa que nadie me dice no. nada? No. Sí, bueno, depende de dónde vayas. Si yo de repente voy a un lugar donde supuestamente yo estoy generando un proyecto profesional y la gente no me dice nada, probablemente no. No, te hablo de algo mucho más trivial, de la calle o de cualquier cosa. Yo cuando así. Elijo irme de Condeo unos días libres, me voy a un lugar donde no me conoce la gente. Me voy a Brasil. Y no quiero entrar a Brasil, de hecho. Lucho mucho para no entrar cuando es un mercado de 180 millones de personas. Y no quiero, porque necesito eso también. ¿Cantas bien? Sí, canto. Y canto cada vez mejor. Estudio para cantar cada vez mejor. ¿Pensabas que ibas a cantar? ¿Siempre lo pensaste? Siempre canté. Nunca pensé que lo iba a hacer profesionalmente. Mi hija canta muy bien. Ella es cantante, es más lírica, pero nunca lo hizo profesionalmente. Ella canta mucho mejor que yo. ¿Qué canta ópera y eso? Ella agarra una cumbia y te la hace ópera. Ah, mira vos. Te juro, tiene un vibrato impresionante. Pero personalmente lo veía así como más un sueño, ¿no? O sea, siempre le puse más pilas a mi carrera de actriz y de hecho acá se me conoció primero como mi carrera de actriz. Sí, sí. Pero no creía que lo iba a hacer así, masivamente. ¿Te daba miedo hacerlo? Sí. ¿Por? Y porque sí, porque era un desafío. Porque era algo que... En lo cual... Si bien seguro uno nunca está en nada, sobre todo cuando se es tan chico y tiene una carrera tan corta, en la actuación me sentía más segura porque, bueno, de alguna manera la gente ya me había aceptado y el artista tiene un ego muy grande. Entonces, cuando uno se sube a un escenario que quiere que la gente le aplaude y si está haciendo algo que por primera vez lo está haciendo delante de tanta gente, siente mucho miedo. ¿Qué te gusta de Montevideo? ¿Dónde vivías en Montevideo? Bueno, yo soy del Cerro y me mudé muchas veces y lo que más me gusta de Montevideo es el Cerro, el candombe del Barrio Sur. El carnaval, las llamadas. Es triste Montevideo, es lindo, es muy lindo, pero es triste. ¿No te lo que pasa es que Montevideo es como que se quedó en los 70, ¿no? Todo, sí, es una ciudad retro. Es como, ¿conocés La Habana? Sí. Es muy parecido a La Habana. Verdadero no me gusta, La Habana. Yo Verdadero no me quedé en el Nacional. Ah, bueno, claro. Me encanta. Tiene, bueno, Montevideo, no, bueno, sí, sería el Hotel del Casino, el viejo claro, Hotel del Casino. Claro, bueno, con los ascensores súper antiguos, claro, increíble, claro. La Habana es maravillosa. Y la gente de Cuba. Hotel de película de Visconti. Sí, y la cultura de los cubanos es bueno, la parte del puerto de Montevideo, o sea, frente a la aduana es La Habana. Parecido al malecón. Exacto, es muy parecido al malecón. Sí, a mí me encanta. Aparte yo soy un poco nostálgica, y Montevideo es así, nostálgico. Es nostálgico, sí. ¿Qué se habrá perdido Montevideo? ¿Por qué será nostálgico? Creo que se perdió todo, lo mismo que perdió creo que a lo mejor la Argentina, todo lo que fue la dictadura, ¿verdad? Creo que, y de hecho más o menos fue por sí, pero fueron época. Mucho más civilizados. Bueno, ustedes en general son más civilizados que nosotros. Un poco, pero todo lo que pasa en la Argentina de alguna manera repercute en el Uruguay. Y no te olvides la edad que yo tengo. Yo nací en pleno proceso, o sea que todos los que tienen mi edad perfectamente podemos ser. Sí, pero otros. Hubo pocos desaparecidos en Uruguay, pocos desaparecidos. Nunca son ni pocos ni muchos, pero. Con no que haya hubo, uno solo. No hubo 30.000 desaparecidos en Uruguay, los presos políticos en las cárceles estuvieron mejor que acá. Sí, pero he tenido casos en la lucha armada no fue tan zarpada como fue acá. Bueno, al marido de mi tía
lo recagaron a trompadas y lo tuvieron en un calabozo durante un montón de tiempo. Uh-huh. Personalmente te podría decir que mi familia sí se vivió. O sea, uh-huh, nunca es poco, ¿no? No hay ni poco ni mucho en eso, pero digo, no fue tan cruel, no fue tan bestial. Y a la vez porque los uruguayos son distintos. Yo me acuerdo una vez en la dictadura uruguaya, fui a hacer una nota allá, y había encontrado en La Teja una olla popular con psicólogo. ¿Ah, yo sí? Digo, esto solo en Uruguay. ¿Una olla popular con psicólogo? ¿Me entendés? Porque le deben comer también, ahora que encima lo traten para que se sienta bien con la situación en la que está. Era olla popular con psicólogo, había en La Teja. Y los gremialistas laburaban. Los gremialistas de la Central Obrera Uruguaya laburaban, no como los de acá. ¿Me entendés? O sea, eran gente más, son gente más civilizada. Bueno, son gente más civilizada. Me incluyo entre los uruguayos entonces. Vos estás muy argentina, pero los uruguayos son gente más. Los uruguayos son gente más civilizada. ¡Sáquenme de acá! No miro las cámaras.